sacrificaron sus hijas y sus hijos a los demonios. Eso es lo que dice el Salmo 106, versículo 37. Sacrificaron sus hijas y sus hijos a los demonios. Hace unos días en Corea del Sur, ya Satanás cobró sus primeros sacrificios. Al día de hoy ya van 150 muertos, una gran estampida, personas corriendo, algo terrible, personas que murieron aplastadas, asfixiadas, personas que murieron celebrando Halloween. Corea del Sur ha cobrado, Satanás ha cobrado 150 personas sacrificadas en una fiesta de Halloween. Estaban celebrando Halloween cuando algo sucedió y todo el mundo salió corriendo. Hubieron personas que quedaron en el suelo, les pasaron por encima, murieron aplastadas, asfixiadas. 150 personas en ese día. Octubre es uno de los meses donde Satanás más exige sacrificios. En Colombia ya tenemos el primer caso de un niño que fue sacrificado. Esto es una realidad. Hay personas que no quieren creer esto. Yo se lo digo. Yo que estuve en este mundo, sé cómo opera el mundo de las tinieblas. Sé cómo Satanás exige a las sectas, a los satanistas, que les ofrezcan sacrificios. Y ya estamos viendo las noticias. Las personas no quieren aceptar esta realidad. Estamos en una guerra espiritual y estas cosas no se solucionan con cuestiones humanas. Aquí de plano hay un ataque diabólico y satánico y la única manera de contrarrestarlo es con el Señor Jesucristo de nuestro lado. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, el versículo número 12 dice algo muy real y debemos prestarle mucha atención, pero mucha atención a lo que dice Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El 31 de octubre se van a ofrecer, porque ya para los satanistas termina el año y comienza el 1 de noviembre. Así que Satanás pide el máximo de todos los sacrificios antes de comenzar para ellos un año nuevo que comienza el 1 de noviembre. Así que el 31 de octubre a la medianoche se van a ofrecer o se va a ofrecer el máximo de todos los sacrificios que Satanás pide. En todo el mundo se estarán sacrificando niños, personas y animales. Oro a Dios para que todos estos altares satánicos, todas estas misas negras donde se van a realizar estos sacrificios, Dios los destruya, desbarate todo altar. En el nombre de Jesús, todo altar del diablo se caiga. Ningún niño sea ofrecido en sacrificio a los demonios. Así como dice el Salmo 106, versículo 37, ofrecieron sus hijas y sus hijos a los demonios, que ningún niño, ningún padre pueda caer en esta trampa del diablo. No envíe a sus hijos a las garras de Satanás a celebrar Halloween, una celebración en la que Satanás exige sacrificios. Satanás exige que le entreguen la vida de las personas. Él odia la creación. Él odia al ser humano porque él sabe que él fue despojado y en su lugar Dios le entregó todo, todo a su máxima creación, que es el hombre. Nosotros, su iglesia,
Él odia a la iglesia. Él odia a la creación de Dios porque Satanás sabe que él perdió su lugar y el Señor Dios Todopoderoso nos lo entregó a nosotros. Ahora nosotros ocupamos ese lugar que él tenía como privilegio. Lo entregaron, nos lo entregaron para ahora nosotros poder adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Esa es la rabia de Satanás. Por eso él exige estos sacrificios. Él quiere destruir, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero también dice que Jesucristo vino para que tengas vida, para que tengáis vida y vida en abundancia. No te dejes engañar. Estos días, hasta el 2 de noviembre, la actividad diabólica es impresionante. Lo que fue el 30 de octubre, 31 de octubre, primero y 2 de noviembre, son 4 días de gran actividad diabólica, en la que los demonios más fuertes y poderosos son desatados en todo el mundo. Solo en octubre se desata un demonio de muerte y ya estamos viendo las consecuencias. Solo las noticias: 150 muertos en el sur de Corea. Estaban celebrando Halloween. Es irónico, es inconcebible lo que muchas veces la gente por ignorancia celebra, celebrar el día de la muerte. Y ahí sucedió. Celebrar el día del oscuro. Y ahí están las consecuencias. Celebrar el día de la brujería. Y ahí están las consecuencias. Celebrar el día de los demonios. Eso es lo que significa Halloween. Y ahí están las consecuencias. No participes de las obras de las tinieblas, dice la Biblia. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, dice la palabra, repréndelas. Repréndelas, no caigas en las trampas del diablo. Estas son revelaciones de un ex satanista para que no te dejes engañar. Halloween es una celebración totalmente diabólica y ahí tenemos los resultados: 150 muertos en el sur de Corea por estar celebrando Halloween. Ten mucho cuidado, cuida a tus hijos, agárrate de la mano del Señor y recuerda, estamos en guerra espiritual.